Hola a todos, soy Diana y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la luna nueva. La fase de luna nueva es el inicio del ciclo lunar. Es la fase que sigue al terminar la luna menguante. Es cuando no podemos apreciar la luna en el cielo, y no porque no esté ahí, sino porque la sombra de la Tierra la cubre por completo. Tradicionalmente, la fase de luna nueva es buena para la bendición de los nuevos proyectos o negocios y un tiempo de crecimiento personal. Es un nivel mágico el que se alcanza en la luna nueva y lo podemos aprovechar para consagrar las nuevas ideas, los cambios o inicios que tenemos contemplados para nuestro futuro inmediato. Es el momento para todos los nuevos comienzos, muy positivo para el crecimiento personal, para purificarnos, limpiarnos y protegernos. En esta fase, y a pesar de que suele ser mejor esperar a la luna creciente, se pueden iniciar rituales de crecimiento personal, de curación y bendiciones de nuevos proyectos. Los hechizos más comunes en esta fase son los relacionados con la meditación, la contemplación y el autoconocimiento. La duración de esta fase es de un solo día. Así que, si vamos a iniciar una relación, un proyecto tanto laboral o escolar, un cambio significativo en nuestra vida, o simplemente empezar algo que consideramos para nuestro crecimiento, qué mejor que esta fase para bendecir nuestros planes y que todo vaya estupendamente. Y sobre todo, es la mejor fase para iniciar nuestras protecciones. En el canal de Doña Gregoria encontrarán, entre otros rituales, cómo hacer un amuleto de protección en esta fase. También, hace poco, el decano nos compartió un fabuloso y sencillo ritual para pedir un deseo a la luna nueva. No olviden tener mucha meditación y reflexión este día de luna nueva. Muchas gracias por su atención a todos. Les recuerdo o informo que el próximo día de luna nueva será el viernes 24 de enero. Que Dios y la Virgen los bendigan a todos.